Buenas, me gustaría contaros el reto de la campesina. ¿Y qué es el reto de la campesina? Bueno, pues es una leyenda que no se sabe hasta qué punto es verdad o no, pero es como una hermosa fábula para explicar el por qué hay tal cantidad de arroces. ¿Sabes? Porque tienes arroces en cazuela de hierro, de barro, en sartén, en paellera. Al hoyo, hay un arroz que se llama arroz a lo cafre, que es un arroz de, sale en el practicón de Ángel Muro, donde se coge una sandía, se cava un agujero en el suelo, se coge una sandía, se parte por la mitad, se vacía la sandía, se le meten los ingredientes, se cierran las dos mitades de la sandía y con un trozo de tela se ata, que queda ahí bien duro, ¿ok? Se mete la sandía en el hueco en la tierra y se tapa con cal. Y 45 minutos más tarde dice la receta que el arroz está listo. Nunca lo he probado, le va a haber que darle un tantecito a eso, pero se cuece en cal viva, bajo tierra. Échale huevos. Pero bueno, esas recetas no aparecen en el reto de la campesina. El reto de la campesina cuenta que durante la ocupación napoleónica en España había un mariscal, pues que era, el tipo era un gran comilón, ¿no? Y le encantaba comer. Y siempre estaba fanfarroneando eso, el lujo de Versalles, y porque la cocina francesa. Fucking bollocks. Entonces, hubo una campesina que le decía que, bueno, pues que hay muchos arroces diferentes. Y el tipo estaba tan orgulloso de la cocina francesa que no escuchaba, ¿no? Entonces ella le dijo, mira, te propongo un truco, un trato. Por cada día te voy a preparar un arroz distinto. Y por cada arroz distinto que te prepare, tú tienes que liberar a un guerrillero español. Entonces el tipo le entró a la apuesta, porque estaba muy seguro de sí mismo, y dicen que al cabo de 170 y tantos días, el tipo había probado 170 y tantos arroces distintos y había tenido que liberar a 170 y tantos guerrilleros españoles. Y cuando el alto mando francés lo descubrió, bueno, pues puedes imaginar, ¿no? Le cortaron la cabeza y le acusaron de alta traición. Y bueno, again, ¿hasta qué punto es verdad o mentira? Pues no sé, es una historia bonita para explicar el hecho de que hay muchísimos tipos de arroces. Y aunque los valencianos vengan diciendo, no, porque la paella es así, pues hasta dentro de la paella hay diferentes tipos de paella. Así que no seamos tan ortodoxos y no seamos tan papistas con un ingrediente tan hermoso, tan neutro y tan universal como el grano de arroz. Hasta aquí el tigre, os quiero un montón. Y nada, voy a seguir haciendo croquetitas, que esto va para rato. Chao, guapos.